Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Buenas noches, Casado. ¿Nos podrías hacer un resumen de tu trayectoria deportiva? Buenas noches. Pues primero me formé en las categorías inferiores del Real Oviedo, menos el último año de juvenil, que pasé a formar parte del Astur. Luego me formé en regionales. Estuve en el Mosconia, en el Valdesoto, en el Juvencia, en el Veredi y otra vez en el Juvencia. ¿En qué posición sueles desempeñarte? Bueno, pues mi formación en el Real Oviedo, jugué siempre de lateral izquierdo. Una vez pasada a regionales, también roté con el extremo izquierdo y bueno, me desempeño bastante bien en las dos, tanto de lateral como de extremo. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Bueno, pues simplemente crecer como futbolista y lo que venga, ¿no? Siempre subir de categoría es un logro y intentar mejorar, vaya. En estos primeros días en el club, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal con los compañeros? Pues la verdad que bastante bien, mejor de lo esperado. No tengo ninguna queja, solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos y desde el primer minuto me trataron como uno más, que es lo importante. El objetivo del club es mantenerse. ¿Crees que se logrará? Creo que hay bastante calidad, tanto individual como en equipo, y no tengo ninguna duda de que se va a lograr el objetivo de la permanencia, sin ninguna duda. ¿Cómo te encuentras físicamente? Pues la verdad que vengo bastante bien, vengo de una categoría más baja, pero bueno, poco a poco estoy convencido que lograré coger el ritmo de la tercera división. El domingo debutaste frente al Covadonga, ¿cómo viste el encuentro? Pues la verdad que vi una primera parte muy buena, ya te digo, yo creo que tendríamos que ir por delante en la primera parte, pero bueno, el portero de ellos hizo muy buenas paradas y luego en la segunda parte se igualó todo un poco más, ellos aprovecharon las que tuvieron y se llevaron el partido, pero la verdad que estuvo muy bien. Esa es la línea que hay que llevar, yo creo, para sacar puntos. Y este domingo el Enense se enfrenta al Llanes. ¿Cómo se afronta el partido? Pues para mí, personalmente, con mucha ilusión y con muchas ganas de lo que el entrenador me deje, de disputar y de afrontar el partido con muchas ganas. Y en grupo, pues la verdad que con mucha ilusión. Y si tenemos la línea del Covadonga, yo creo que podemos sacar los 3 puntos tranquilamente. Buenas noches, Cabanillas. Finalizada la semana, toca pensar en el encuentro frente al Covadonga. ¿Cómo se afronta el partido? Bueno, pues vamos a intentar de ir a Llanes, a intentar cambiar sobre todo la dinámica de resultados, que no en juego y en disposición, que creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Vuelvo a repetir que creo que no está siendo generoso el fútbol con nosotros y esperemos que de una vez, aparte de hacer buen fútbol o practicar buen fútbol, seamos sobre todo muy eficientes y estemos muy concentrados en jugadas puntuales y que seamos expeditivos, que es lo que se pide, y vayamos a intentar sacar los tres puntos. En los últimos partidos ha habido varias bajas. ¿Se va a recuperar a alguien de cara al partido del domingo en Llanes? Bueno, pues todavía hasta el sábado por la tarde que demos la convocatoria no vamos a saber más o menos los futbolistas que pueden integrar la partida en Llanes, los 16 convocados, porque bueno, hay gente que tiene problemas en el tema laboral y bueno, vamos a ver si pueden llegar al partido y bueno, si no llegasen, pues bueno, también cualquier jugador de los que vaya, tenemos plena confianza en que haga bien las cosas y están capacitados cualquiera para salir al campo y hacer bien las cosas. ¿Una opinión sobre el rival? Bueno, un rival que creo que tiene un 11 bastante definido, con gente de la casa y gente veterana que sabe de qué va esto en el fútbol. Un equipo que la primera vuelta cuando jugamos contra él nos creó muchas ocasiones de gol. Sí que es cierto que yo creo que en los primeros 10 minutos tuvimos el partido para poder sentenciarlo, por lo menos ponerlo muy a nuestro favor con un margen de otro gol más, porque ganábamos al empezar 1-0 en la primera jugada. Pero sí que es cierto que a medida que fue pasando el encuentro, ellos fueron más dominadores de la situación y teniendo ocasiones, y bueno, pudimos pues por lo menos puntuar contra ellos. Pero bueno, sabemos que es un rival que, a pesar de que no está en horas altas, puede ganar a cualquiera, tiene jugadores con mucha calidad, tiene unos futbolistas de medio campo que son de mayor categoría que la tercera división, que han jugado incluso en categorías mayores, y luego tienen una punta de ataque con jugadores muy, muy activos, muy participativos, y creo que en la zona de atrás, aparte de tener buena experiencia, tiene bastante contundencia. ¿Y un pronóstico para el encuentro? El pronóstico, cuando echa a rodar el balón, es lo que vale, ¿no? Cuando empieza a rodar, son 90 y pico minutos, como le digo yo siempre a los nuestros, y una cosa es por la clasificación o por las sensaciones. Luego las sensaciones del equipo son buenas y la clasificación dice otra cosa, dice que el Llanes nos saca ahora mismo, creo recordar, que una cantidad de 15 puntos. Las distancias entre equipos, yo creo que ellos tienen equipo por lo menos para optar a Copa Federación, nosotros estamos buscando otros objetivos que son salvarnos y partimos con ese objetivo desde el inicio. Pero bueno, nosotros, el pronóstico para el partido, en principio, en teoría, ellos al jugar en su campo parten como favoritos, pero vamos, nosotros vamos a ir con toda la intención de sacar los tres puntos y de ir a ganar el partido, que es a lo que vamos a ir, a competirlo y a intentar, como siempre hacemos, buscar sumar y empezar a dar pasos que son necesarios e importantes para conseguir nuestro objetivo, como decimos.